Nos gustaría, a ver si podrías hacernos una breve reseña de qué es lo más importante en tu opinión de lo que has compartido con nosotros. Bueno, lo que he querido decir es que la diversidad no es solo muchas lenguas, sino que las lenguas también tienen diversidad interna y además se diversifican, y que la diversidad también es necesaria para hacer posible el intercambio y la reciprocidad. Y claro, el problema siempre es cómo hacemos comprender, sobre todo a los alumnos, que esta diversidad es buena para todos, es buena para ellos y de hecho es imprescindible para la humanidad. Entonces, con esta idea siempre preparamos actividades que vayan bien para los alumnos, por ejemplo, a partir de los antropónimos, de los nombres de cada alumno, donde pueden descubrir desde lenguas, porque no sé, Kevin, por ejemplo, es un nombre de origen irlandés, sí, o en fin, hay muchos ejemplos, ¿no? Ahora Eric es de origen noruego, etcétera. O también los significados y también las maneras como ponemos los nombres, es decir, también queremos significar algo cuando elegimos el nombre para alguien. Otra actividad parecida, pero tal vez más compleja para alumnos de otros niveles, son los topónimos, porque aquí sí que hay mucha diversidad lingüística. Encontramos, claro, no sé, Chile, por ejemplo, es un topónimo de origen araucano que significa fin de la tierra, pues como este hay muchísimos. Y también otra vez las lenguas, el significado, etcétera. Y también las palabras prestadas, los préstamos, porque aquí hay tres ámbitos. Uno es la alimentación, el otro es la música y el otro los nombres de animales, donde hay muchísima diversidad. Y esto suele interesar mucho, pero sobre todo para darse cuenta hasta qué punto la diversidad está presente en nuestra vida y que por eso no podemos despreciarla y tenemos que valorarla. A mí me ha parecido muy interesante también una idea, que es que a pesar de la diversidad de los códigos, sin embargo, hacemos referencia a un mundo semejante, o Chile, Finisterre, ¿no? Sí. O sea, que no somos tan diferentes unos de otros porque nombramos las mismas cosas y utilizamos los mismos recursos para nombrarlas. Claro, es que lo bueno de la diversidad es darse cuenta de que todas las lenguas, a partir de unos pocos elementos comunes, son capaces de generar una gran diversidad. Esta es la maravilla del lenguaje. Y eso es lo que aprendemos cuando, cuanto más lenguas conocemos, más nos damos cuenta de todo lo que nos une a otras comunidades, por lejanas que sean.